Mucho gusto, mi nombre es Michelle Andrea Tiz Orozco y estuve en el primer programa de inclusión que fue Inclusión. Y la entrevista fue muy, muy significativa porque uno escala un escalón más para seguir avanzando y seguir diciendo a los chicos pues que sí, pues que sí se puede superar. Uno se puede escalar a pesar de que tengamos nuestras condiciones. Sí, es un mensaje muy valioso. ¿Hace cuánto iniciaste aquí en la institución? A ver, cuando salí ya de la ya cuando ya me gradué, pues faltaba como 2 semanas antes de graduarme como técnica en asistencia administrativa, me contactaron para el proyecto Horizontes y ya de una pues acepté. Yo obtuve la primera reunión, que fue como el 20 de agosto, con los integrantes del proyecto Horizontes, que son Esteban, Camila, Eidis, Juan Guillermo, que está por acá, Alejandro Maya, Mariana y Nico. ¿Cómo te diste cuenta de ese programa? Mi mamá me envió un enlace que ella estaba en un grupo de gimnasio, entonces pues mi mamá me mandó como la información de lo que hace, entonces me interesé de un en el programa que en ese entonces era Horizontes. Sí. No, perdón, Inclusive. Inclusive. ¿Y ya llevas cuánto tiempo en Horizontes? Yo voy por mes más o menos. ¿Un mes? Ya voy. Sí. Ah, bueno, pero excelente que hay posibilidades, hay oportunidades de salir adelante. Cada vez hay más programas de interés a la población, a esta población que tiene alguna condición especial. ¿Y qué mensaje les darías a todos los niños que tienen alguna condición que quieren salir adelante? Porque el límite es infinito, donde podemos llegar con la ayuda de la superación y la perseverancia. Claro que sí, muchísimas gracias, Michelle.